Ya su trono divino.
mucho nada más que decir, muchas gracias. Porque no tengo palabras. Creo que en estos 15 años, con un trabajo a pulmón y que con la gloria de Dios, este año, como otros años, la municipalidad nos acompaña. Pero también es cierto que los amigos, los vecinos, los que han llegado temprano y han visto que han andado colocando mesas, sillas, de personas que se nos han ido quedando en el camino. Entonces quiero decir nada más que gracias por venir a compartir en este día. Lo único que voy a decir. Poder compartir un año más con ustedes este cumpleaños, ¿no? Creo que desde que estoy aquí, salvo la pandemia, no hemos podido reunirnos y darle gracias a Dios, porque siempre hay personas que saben captar la necesidad de una comunidad. Y aquí creo que las familias, Alice y todos los que han podido trabajar han ido captando la necesidad que había en la comunidad. Y qué lindo que esto también se pueda ir replicando en otros barrios, en otros lugares, porque la necesidad existe. Y que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre esta institución y permanezca para siempre. Amén. Los invito a que recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, mientras yo voy rociando con agua bendita. Durmiéndose bajo mi sol. Soy sal.
sé cómo se camina si no voy contigo. ¿Cómo dice? Intento volar, pero no llego a se me quedan tantas cosas en tu cama que siento que este tiempo se me escapa. Me encantan tus palabras en mis madrugadas y el viento que trae en tu casa una melodía que no acaba. Colegio Jesús el Maestro, Escuela de Ciegos número 50, Hogar de Ciego Luis Braille, Biblioteca Domingo Bravo, Alero Quichua Santiagueño, Seclit Aspadi, Centro Educativo Luz de Esperanza de Termas de Río Hondo, Escuela de Fútbol Infantil 25 de Mayo, Olimpiadas Especiales Argentinas, Padre Gastón Cuello, La Banda Diario, Locutora Jacqueline Gallardo, Brasil del NOA, Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental de Tucumán, Subsecretaria de Educación y Cultura, doctora Alejandra Farías, Director de Cultura, Alejandro Josami, Directora de Turismo, Graciela Rosales, Directora de Discapacidad, Alejandra Nayer, Viceintendente, Licenciado Gabriel Santillán, Funcionaria Nacional, Valeria Chazarreta, Diputada Provincial, Mariana Morales, Dúo Quichuamanta, Ramón Barduc y Marcelo Salvatierra, Claudio Puchoachábal, Ricardo Ledesma, Sebastián Barraza, Yacu Quilla, Caro Ábalos y Luchi Beltrán, Payo Oroná, Magdalena y Jeremías Tevez, Coro Infanto Juvenil de la Ciudad de La Banda, dirigido por la profesora Beatriz Torres, profesora Josefina del Valle Salazar, Academia Yactapa Yanazu, Centro Cultural La Telecita, Natalí Jugo, Olga Salto, Intendente de la Ciudad de La Banda, Ingeniero Roger Mediani, Municipalidad de la Ciudad de La Banda, familias, amigos y vecinos de la Casa de Arte y Cultura con Inclusión Educativa, Sixto Palavecino. Aquí presente, gracias queremos decir a todos aquí presente, gracias queremos decir por compartir nuestro cumpleaños feliz. La banda. ¡Eso! ¡Ancha Suma!